Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de mi canal. Pues como veis, hoy estamos en París, estamos en otro capítulo de la serie de Dulces Sueños y estamos en un pueblo precioso, por lo que acabo de ver. Mirad qué chulada. Se llama París y ahora os enseñaré pues su número de sueño para que podáis visitarlo. Miráis, aquí está Reciclaje de Bártulos. Qué chulo. Vamos a venir por aquí arriba. Luego miraré a ver qué vecinos tiene. Mira, esta es la Torre de Tokio. A ver la estación, la estación, la estación. Aquí está, la tiene de cuento también. Mira qué chulo, como que... Oye, pues esto me ha gustado, esta entrada, ¿eh? Súper bonita. Y aquí, el pueblo soñado de París. Y el número de sueño es 49003497-1534. Espero que lo visitéis porque es súper bonito. Mirad, nunca había visto... unas baldosas, o sea, unos caminos así. Son súper chulos. Su bandera. Una casita ahí. Que ha hecho como una especie de parque. A ver qué nos dice. Valeria, gracias. Mirad qué chulo esto del ayuntamiento. Luego aquí el reloj de flores con dos pinitos aquí. Mirad qué chulo. Está súper bonito. Vamos a ver por aquí. Que no hemos ido. Aquí un pozo. Unas casitas. ¿Cuánto vecino por aquí? A ver qué nos dice ella. Daisy, felices sueños. Ahí va, a mirar esta casa, qué grande. Qué chulo con todas estas flores, que bien combinan entre sí. Son súper chulas. La tiene de como de cuento. Ah, mira, aquí está Damor. Sí, en este sueño, por lo visto, también comparte diseños. Anda, qué casualidad. Yo a ti te he visto antes. Y también fue un sueño, ¿verdad? Veo que tú también sabes apreciar las deliciosas ventajas del mundo de los sueños, ¿eh? Si te ha gustado el sueño de este pueblo, recuerda que regalo los diseños que he copiado a mano. Por supuesto, lo de a mano es solo una expresión. Como puedes imaginar, yo pinto con mis aletas. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres llevarte un recuerdo a casa? Sí, dame uno. ¡Qué bien! ¡Qué gran noticia! Bueno, pues primero tienes que decidir en qué hueco guardar y luego podrás elegir el dibujo. Pues aquí, por ejemplo. Y vamos a ver. Pues aquí tiene el diseño como de una pancarta de estas para poner. Este es de un café. Tiene una valla, un seto y... pues unas florecillas y unas escaleras. No tiene muchos diseños, pero están bonitos. Así que os recomiendo que visitéis el pueblo y miréis los diseños que tiene. ¿Ves? Tiene esta es la valla que os decía que tiene. Para compartir. Mirar el café, esta es la pancarta que os digo que también comparte. Y mirar qué chulada la entrada. Me encanta. Mirar qué bonita. Súper chula, ¿eh? Yo tengo que hacer algo así en mi pueblo, pero no sé si tengo suficientemente hueco. No sé si tengo suficiente hueco.
porque lo puse en un sitio que, pues bueno, que no tenía mucho espacio. Un gran error mío, pero bueno, ya veré lo que puedo hacer. Esta es la comisaría, mirad qué chulo. Ven aquí. Qué gracioso. Ah, estos setos también los comparte, estos de aquí, estos que veis por aquí. Aquí hay vecinos. Aquí estamos en la plaza. Por aquí ya hemos venido antes. Vamos a venir por aquí. Mirad esta fuente, qué chula. Un seto. Vamos a ir por arriba. Miren una fuente. Más vecinos. Un parterre. Una casita. Mirad, es como un corazón. Mirad esto también, qué bonito. Y esto. Que es lo que te dice el tiempo. ¿Qué nos dice él? Amo a Daisy. Ay, mira, estas son las otras flores que comparte, estas de aquí. Y estas son las escaleritas que también comparte, estos dos diseños. Creo que ya os lo he enseñado todo. Está súper bonito este pueblo. Tiene un montón de cosas, un montón de diseños. Así que, a ver, vamos de vuelta a la plaza. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya gustado el pueblo y que os animéis a visitarlo y pues porque es muy bonito y además comparte algunos diseños, así que podríais cogerlos para decorar vuestros pueblos. Y eso ha sido todo por hoy. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.